Hello, my dear students. How are you today? En la clase de hoy vamos a aprender a hablar acerca de acciones que pasaron hace algún tiempo. Vamos a aprender a hablar en pasado. Veamos la presentación. Topic: What happened? Topic: What happened? ¿Qué pasó? Topic: What happened? ¿Qué pasó? Aprendiste el verbo be. Y que este verbo era un verbo irregular porque formaba el pasado de las formas siguientes: was y were. Te propongo que si ya conoces estas dos formas, veamos la siguiente presentación para que veas un ejemplo de cómo hablamos en pasado en el idioma inglés. Veamos. Example, que significa, ya sabes, ejemplo. Y aquí tienes un pequeño diálogo donde se usa, además del verbo be, algunos otros que te voy a ir explicando poco a poco. Y aquí tienes: How was your vacation, Tom? How was your vacation, Tom? ¿Qué significa? ¿Cómo fueron tus vacaciones? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones, Tom? Después, Tom respondería: It was great. Fueron muy buenas. It was great. La persona pregunta: Where did you go? Where did you go? Y aquí tienes un verbo que seguramente ya conoces: go, que significa ir. En este caso, la pregunta está en pasado. Pero, ¿qué sucede? Como tienes el auxiliar did, que es el que se usa en el caso del pasado simple, el verbo principal no sufre cambios, se usa únicamente en su forma simple. Luego tienes la respuesta, que como está de la forma afirmativa, entonces sí usa, o sea, es usada en la forma del verbo pasada. I went camping with my friends. I also visited some museums. I went, que significa yo fui de campismo. I went, que sería la forma pasada de go. Tienes también la próxima oración que dice I also visited some museums. Y aquí tienes un verbo que significa, como habrás notado, visitar en pasado. I also visited, también visité, some museums, algunos museos. Y aquí tienes dos tipos de verbos. Uno, went, el irregular. Es uno de los dos tipos de verbos o formaciones de verbos que tenemos para formar el pasado. Luego teníamos visited. Y aquí tienes un verbo regular. ¿Por qué le decimos regular? Porque cumple la regla general para la formación de verbos con terminación ed.
Visited y go son solamente dos ejemplos de estos verbos. Te propongo que veamos algunos verbos irregulares y regulares en las próximas presentaciones. Veamos. Some regular verbs. Some regular verbs. Algunos verbos regulares. Y aquí tienes cuatro verbos con sus formas en pasado. Tienes study, que significa, como ya conoces, estudiar. Y como es un verbo regular, se le agrega ed. Claro que sufre algunos cambios que estudiarás en próximas clases. Entonces tienes study, studied, que sería la forma del pasado. Tienes copy, que significa copiar, con su forma. Copied, copied. También con el sufijo ed. Work, que significa trabajar, con su forma pasada, que sería worked, worked. Want, que significa querer, con la forma pasada, que es wanted, aunque también puedes pronunciarlo wanted. Bueno, si has entendido, toma unos segundos para que copies esta lista y continuemos la clase. Y aquí tienes otros verbos, en este caso, irregulares. Some irregular verbs. Some irregular verbs. Y aquí tienes see, que significa ver, y con su forma pasada, saw. Nota la diferencia de la ortografía y de la pronunciación. See, saw. ¿Lo ves? Bueno. El segundo verbo que tenemos sería break, con su forma pasada, broke. Nota los cambios. Tienes take, que significa tomar o llevar, con su forma pasada, que sería took, took. Y al final tenemos make, que significa hacer, con la forma pasada, made. Escucha de nuevo la pronunciación y nota las diferencias. See, saw, break, broke, take, took, make, made. Recuerda, los verbos irregulares cambian la ortografía. Los regulares son cambiados únicamente porque le agregamos el sufijo ed. Bueno, ya conoces algunos verbos en inglés y ya has visto cómo lo usamos en el pasado. A continuación,
vas a tener un ejercicio y atención que vas a contestar la pregunta que te trae cuando veas una situación real usando estos verbos en inglés en pasado. Ya lo sabes. Recuerda, tienes que ver el ejercicio y contestarlo cuando veas la conversación que vas a presenciar seguidamente. Veamos primero la presentación. Listen to the conversation and tick the verbs mentioned in the dialogue. Listen to the conversation and tick the verbs mentioned in the dialogue. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues aquí tienes una lista de verbos. Vas a señalar con una palomita los que escuchaste en la conversación. Copia el ejercicio, que rápido venimos con la conversación. What happened, ma'am? Oh, a man went into Mary's house. Oh. I saw him very well. My God. He went into the living room, and then he took the most expensive objects there. Oh, my God. Did you call the police? No, I didn't. Oh, God. But we can call it now. Let's go. Seguramente habrás podido notar que la conversación tuvo lugar en un barrio y que algo pasó en ese lugar. La conversación fue entre madre e hija. Y la madre le estaba contando de los sucesos a la hija. Si ya entonces entendiste, me parece que estarás en condiciones de responder el ejercicio. Veamos las respuestas. Broke fue uno de los verbos que aparecieron en el diálogo. Saw y took fueron los que aparecieron en este diálogo. ¿Los tuviste correctos? Espero que sí. Veamos nuevamente esta conversación. What happened, ma'am? Well, a man broke into Mary's house. Oh, my God. Yes. I saw him very well. He went into the living room, and then he took the most expensive objects there. Did he? He ran away then. Oh, my God. Yes. Did you call the police? No, I didn't. But we can call it now. Let's go. Bueno. Si lo has notado, si te diste cuenta de cada detalle, me parece que estás en condiciones de hacer el siguiente ejercicio. En este ejercicio vas a tener que organizar las acciones que sucedieron, las acciones que contó la mamá, en el orden en que fueron, en que sucedieron. Veamos la presentación. Order the events as they happened. Order the events as they happened. The man took the most expensive objects. The man took the most expensive objects. The man ran away. The man ran away. The man went into the living room. The man went to the living room. The man broke into the house. The man broke into the house. Y aquí puede haber algunos verbos
o formas verbales que no conozcas. A continuación, te las explico. Took ya las conoces, es el pasado de tomar o llevar. Entonces, the man took the most expensive objects. ¿Conoces la forma superlativa de los adjetivos? Expensive es un adjetivo que ya conoces, que significa caro. Entonces, ¿cuál sería el equivalente de esta oración? El hombre se llevó los objetos más caros. Veamos el segundo. The man ran away. Y esa forma verbal significa huir. Y si está en un pasado, sería el hombre huyó. Luego tienes the man went to the living room. El hombre went. ¿Recuerdas el significado de este verbo? Estaba en pasado, era irregular y es la forma pasada de go. Entonces sería el hombre fue a la sala. Luego tienes the man broke into the house. El hombre entró a la casa. Broke into lo puedes encontrar con el significado de entrar a la fuerza o entrar sin pedir permiso anteriormente. What happened, ma'am? A man broke into Mary's house. I saw him very well. My God. He went into the living room, and then he took the most expensive objects there. Then he ran away. Did you call the police? No, I didn't. But we can call it now. Let's go. Seguro que ya has sido capaz de responder el ejercicio. Pasemos pues a las respuestas. Y el primer acto fue The man broke into the house. El hombre entró a la casa. The man went to the living room. The man went to the living room. El hombre fue a la sala. The man took the most expensive objects. El hombre tomó los objetos más caros. Y el último, the man ran away.
El hombre huyó. Si todos lo tienen de este modo, pues les invito a que vean el diálogo nuevamente para que lo corroboren. Veamos. Mom, what happened? A man broke into Mary's house. I saw him very well. He went into the living room and took the most expensive objects there. Then he ran away. Did you call the police? No, I didn't, but we can call it now. Si seguiste con cuidado el diálogo, habrás notado que los dos últimos parlamentos son una pregunta y una respuesta. Te invito a que lo veamos en presentación para su análisis. Lo que tienes aquí son, primeramente, dos preguntas. Did you see the robber? Did you call the police? La primera sería, Did you see the robber? Significa, ¿viste al ladrón? Preguntar en inglés no es difícil. Solamente tienes que usar el auxiliar, en este caso, did, que se usa en primera posición en la pregunta. Luego tienes el sujeto, tienes el verbo en su forma simple, y luego tienes otros elementos que llamamos quizá complementos. Tienes la segunda pregunta, que sigue el mismo patrón. Did you call the police? Aquí lo tienes. Did you call the police? Y este sigue el mismo patrón. Tienes el did, que es el auxiliar, que se usa para el pasado simple. Tienes you, que sería el sujeto, el verbo en su forma simple, y los complementos. Arriba tienes dos formas de responder a estas preguntas. Estas son las formas cortas. Yes, no questions. Preguntas de sí o no. Nota que estas preguntas, yes I did y no I didn't, son cortas y se usa en el inglés o se niega en el inglés dos veces. Si vas a decir que no, debes decir primeramente no, coma, I didn't. Y si vas a decir que sí, yes, coma, I did. ¿Qué tienes? Yes para las respuestas afirmativas, no, para las negativas. Nota que en no I didn't tienes el did más el elemento negativo not, en este caso contraídos, que sería esto que tienes aquí en pantalla. No I didn't.
lo que tienes al final de la presentación es una respuesta también negativa, pero una respuesta larga. Aquí tienes toda la información que se le responde a la respuesta, digo, a la pregunta, discúlpenme. No, I didn't call the police. No, no llamé a la policía. Luego tienes la respuesta afirmativa. Yes, I called the police. Si lo has entendido, anota lo que necesites. Ya sabes cómo preguntar en inglés, en pasado, sabes responder, conoces algunos verbos en su forma pasada. Te invito a que hagas el primer ejercicio del día. Veámoslo en presentación. Complete the conversations. Complete the conversations. You can use the ideas from the list or use your own. Then practice with your partner. ¿Qué tienes que hacer? Completar las conversaciones. Podrás usar las ideas que te damos en una lista o crearlas tú mismo con los verbos que te habíamos dado anteriormente. Y luego practicarlo con tu compañero más cercano. Recuerda que la práctica oral en el inglés es muy importante. Copia el ejercicio. Did you enjoy your weekend? Did you enjoy your weekend? Not much. What happened? Y aquí tienes una pregunta que significa, ¿te divertiste el fin de semana? ¿Disfrutaste el fin de semana? Weekend significa fin de semana. Enjoy significa disfrutar. O divertirse en algunos casos. Luego tienes not much, not much, que significa no mucho. Y aquí tienes la pregunta que le da título a la clase, que significa, ya sabes, ¿qué pasó? Bueno, en este espacio en blanco vas a completar con alguna de las frases que te damos en lista o con tus propias palabras. En lista tienes, I fell off my bike, me caí de mi bicicleta. I lost my wallet, perdí mi billetera. I had a terrible headache, tuve un terrible dolor de cabeza. Ya sabes, completa con estas frases
o usa las tuyas propias. Y aquí tienes en la lista algunos verbos que me gustaría explicarte con detenimiento. Por ejemplo, fail es el pasado del verbo fall, que es caerse o caer. I fell off my bike significa, como ya dije anteriormente, me caí de la bicicleta. Entonces ya sabes, fail es el pasado de fall. Luego tienes I lost my wallet, que como te había dicho, significa perdí mi billetera. Lost es el pasado del verbo lose, que es perder. En pasado sería lost, perdí. O perdió en el caso de que cambie el sujeto. Recuerda, en inglés tienes que usar siempre el sujeto, si no, no sabemos de quién se está hablando. Luego tienes I had a terrible headache. Had es el pasado del verbo have, tener. Entonces, tuve un dolor de cabeza terrible. Did you enjoy your weekend? Not much. What happened? Y aquí tienes el espacio. Ya te acabo de explicar estos tres verbos. ¿Qué quiero que notes? Que los tres son irregulares. Ninguno de ellos sigue la regla que se usa para la formación de verbos en pasados. Entonces, ya lo conoces. Estos tres verbos son irregulares. Recuerda que cuando hayas completado el diálogo debes practicarlo oralmente con tu compañero. Y aquí tienes la segunda parte del ejercicio. Did you enjoy your weekend? Yes, it was great. What did you do? What did you do? Y aquí tienes una pregunta muy curioso que está también en pasado. Do, conoces que significa hacer. Entonces, ¿qué significaría? ¿Qué hiciste? Eso es lo que tienes que poner en el espacio en blanco. Y en la lista tendrás lo próximo, que será I went to the theater. I went to the theater. Went, ya sabes que es el pasado del verbo go, que significa ir. Entonces, el significado es fui al teatro. Theater es una palabra muy parecida a la que tenemos en español. Theater significa teatro. I went to the theater. Luego tienes,
I saw my favorite movie. I saw my favorite movie. Vi mi película preferida o favorita. Movie significa filme, película. Y saw, ya sabes que es un verbo irregular que está, o sea, que es la forma pasada del verbo see, que es ver. La última oración que tienes en la lista significa I ate delicious food. Y el significado sería comí comida deliciosa. Entonces, ya conoces, tienes tres verbos más que son irregulares. Went, saw, and ate. Recuerda, ¿qué tienes que hacer? Poner en el espacio en blanco una de estas ideas o completar el espacio en blanco con tus propias palabras. Otra frase que quiero que incorpores a tu vocabulario es esta que tienes aquí que dice yes, it was great. Significa que estuvo maravilloso, de lo mejor. Great significa maravilloso o muy bueno. Ya has tenido suficiente tiempo, incluso para crear tus propias ideas. Si ha sido así, le sugiero al facilitador que por favor nos ayude a revisarte las ideas que acabas de crear. De lo contrario, si escogiste alguna frase de la lista, veamos entonces alguna posible respuesta en la presentación. Did you enjoy your weekend? Not much. What happened? Oh, I lost my wallet. Perdí mi billetera. Did you enjoy your weekend? Yes, it was great. What did you do? I went to the theater. Bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy. Y has aprendido a hablar y a referirte a algunas acciones que han pasado en tiempos anteriores, en el pasado. Bueno, te sugiero que al final de esta clase hagas algunos diálogos y practiques lo que has visto en pantalla con tus compañeros. Si ya sabes qué tienes que hacer y has entendido cada elemento que dimos en esta clase, pues ya no queda más tiempo. Solo para decir goodbye.